Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Un gusto tenerlos acá ustedes nuevamente en este su programa, Esto es Felicidad. Así es, esto es felicidad porque la felicidad es de todos. Depende de nosotros exclusivamente, como siempre lo digo cada semana. Para eso tenemos que prepararnos día a día y sobre todo dar gracias a Dios por este día maravilloso. Dar gracias a Dios, ese Dios divino, ese Dios que nos cuida, que nos protege, que nos tiene sano a nosotros y a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a ser agradecidos. Porque parte de la felicidad, como este programa, es el nombre de este programa, parte de la felicidad es ser agradecido con nosotros mismos y con los demás. Para esto tengo una invitada muy, pero muy especial que nos acompaña, una gran amiga, ha estado por nuestro canal TV Digital, hizo algunos programas acá. Espero que próximamente esté nuevamente con nosotros, porque como le decía tras cámara, este es tu casa. Te queremos mucho, mi familia, mi esposa, mis hijos, y todo el entorno la queremos mucho por su capacidad, por su experiencia y por todo lo que ha desarrollado hasta la fecha. Ella es nuestra amiga Favara, que tenemos algo preparado para ella. Ya producción nos pone en este momento. Ecuatoriana, una mujer muy emprendedora que siempre va más allá de sus metas. Actualmente dice estar feliz con sus dos hijos, Aarón y Nayus. Por el momento está soltera y sin compromiso. Veamos. Listo, estamos aquí con nuestra amiga. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Como lo dije, te queremos mucho. Eres una mujer emprendedora, inteligente, capaz. Y eso son las cosas importantes que el ser humano y el hombre tiene que desarrollar y aprender de las mujeres. Porque ustedes como mujer merecen respeto, consideración. Es parte de la felicidad. Hemos nacido de una mujer. Hemos tenido madres, hermanas, hijas. Yo tengo hijas, nietas. Entonces por eso conlleva que el hombre y el ser humano respete a la mujer como todas las cosas en la vida. Bienvenida, Marcela, para mí es un grato honor tenerte acá en este tu programa, Esto es Felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad, Marcela? Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por abrirme siempre la puerta. Este lugar para mí es como una casa, siempre lo he dicho. En algún momento me preguntaban qué había pasado con este canal y siempre les he dicho nada. El canal es quien me abrió la puerta, quien me ha dado las oportunidades para poder avanzar, para poder crecer. Arturito, en lo personal, es un gran amigo de muchos años junto con su esposa, su familia. Y volver aquí a este escenario, sentarme aquí frente a ustedes, a una cámara, es muy placentero para mí. Me siento muy bien, me siento muy feliz pese a todas las cosas que estamos viviendo. Y nada, primero agradecerles por toda la consideración, el cariño y la apreciación que tienen referente a todo lo que yo puedo hacer en el tema de televisión. ¿Y qué es la felicidad para mí? Así es, ¿qué es la yo felicidad? Yo creo que eso es todo. Sin felicidad no podríamos vivir. Yo estoy tan clara y casualmente conversábamos con Arturo antes del programa y le decía, hoy por hoy las cosas que vivimos, las cosas que sentimos, son cosas que realmente nos llevan a la tristeza, a la depresión, a sentir que no puedes seguir viviendo, pero al contrario. Yo creo que ser positiva, ser alegre, tener esa felicidad en tu alma, en tu corazón, te va a llevar a tener muchos años más de vida. Dicen que la enfermedad se cura con amor y con felicidad. Así que yo quiero invitar a todas esas personas que están pasando por momentos difíciles. A título personal, toda mi familia en este momento está pasando un momento muy duro, pero sin embargo no dejo de sonreír. No dejo de sonreír y creer en un Todopoderoso, como decía Arturo al inicio del programa. Gracias a Dios estamos con vida y aquellas personas que tenemos vida somos millonarios. Porque tenemos salud, porque podemos despertar junto a nuestros familiares, porque podemos gozar, podemos respirar, y eso es para mí la felicidad. Listo, claro que sí. Es parte de la vida esta felicidad que nosotros tenemos que vivirla día a día, porque así como nos bañamos todos los días, así como desayunamos, almorzamos, merendamos, hacemos deporte, eso mismo que hacemos todos los días, en cada momento, tenemos que tener en nuestra mente, sobre todo, la forma nuestra de pensamiento. Como tú piensas, tú eres.
tú quieres llegar alto, tienes que pensar en alto. Si tú quieres ser feliz, tienes que pensar en felicidad. Si tú quieres ser próspero, tienes que pensar en prosperidad y rodearte de gente positiva. Aléjate de los tóxicos. Vuelvo y te repito, depende de ti exclusivamente ser feliz, ser próspero, hacer todo lo que tú quieres hacer y encontrar tu felicidad, encontrar tu media naranja, ¿por qué no? Y persona no tóxica, porque depende de ti exclusivamente lo que tú tienes. Como dicen los sabios, tú siembra esa semillita, anda sembrándola día a día y vas a ver lo que vas a cosechar. Vas a cosechar cosas positivas. Y cuando tú siembras, tienes que sembrar con amor, con abundante amor, con felicidad, con prosperidad y con abundancia, y eso es lo que te va a llegar. La forma de pensamiento nuestra es algo muy, pero muy importante en la vida. La peor droga que existe en el mundo no es la droga que conocemos nosotros, sino es nuestra forma de pensamiento. Como tú piensas, tú eres exclusivamente. Todo lo que has pensado durante todo tu tiempo es lo que tienes en este momento, lo que te pasa en este momento de tu vida. Y por eso te vamos a hacer algunas preguntas dentro de este programa. Quisiera que me la contestes así, como lo contestaste la primera, espontánea, clara. No tienes que pensar, no tienes que hacer, porque esa es parte de nuestra vida, ser auténtico, ser sincero. Para ti ya me contestaste qué es la felicidad. Para ti, ¿qué es humildad? Yo creo que la humildad está dentro de el ser humano. Yo creo que si vivimos con humildad podemos disfrutar de cada pedacito de la vida que Dios nos regala. Si aprendemos a tener humildad y podemos aceptar las cosas que nos toca vivir, podemos convivir con aquel problema, porque si no eres humilde, si no eres sencillo, si no tienes ese don de poder agachar tu cabeza y decir, bueno, sí, me he equivocado, tengo derecho a pedir perdón, porque muchas veces somos tan altivos y creemos que nunca nos equivocamos, que sabemos todo, y entonces no tenemos nada de humildad en nuestro corazón. Entonces, la humildad es aprender a aceptar tus errores, ser una persona humilde, no ser una persona que puede menospreciar o creer que puedes ver a las personas inferiores a ti. Todos somos iguales, somos hijos de un solo Dios. Ok, listo, así es, la humildad es sobre todas las cosas. Sobre todo la humildad, tú puedes tener todo en la vida, pero si no tienes humildad, no tienes absolutamente nada. De esa manera describo la humildad. Perdón. El perdón es lo que te va a ayudar a vivir. Si tú no tienes perdón en tu corazón, no puedes vivir, porque te carcome por dentro tener eso de que no puedo perdonar a esta persona porque me lastimó, porque me hizo daño. El rencor es algo que nunca te va a permitir avanzar, por lo tanto tienes que aprender a perdonar. Cuando tú perdonas a aquellas personas que te han lastimado, también vas a aprender a vivir de una forma diferente. Así que los invito a todas aquellas personas que tienen personas que les han hecho mucho daño, que se olviden de eso y que los perdonen para que ustedes puedan liberar su alma y puedan continuar siendo felices, porque el perdón es todo. Así es, perdona, es gratis, no necesitas dinero. Ser humilde, no necesitas dinero, no necesitas ir al banco, no necesitas prestar un churquero, no necesitas nada, simplemente tomar una decisión, una forma de pensamiento, humildad, perdón, va en conjunto para llevar ese camino de la felicidad. Fe, ¿qué es para ti la fe? La fe es lo que te alcanza el mundo entero para poder vivir. Yo creo que yo, como Marcelo Favara, si no hubiera tenido fe después de todo lo que yo he podido vivir durante todo este tiempo, no hablo ahora que ha marcado mi vida en el 2020 cuando tuve mucho dolor, yo creo que sin fe no hubiera podido sostenerme. Muchas personas me preguntan y me dicen, Marce, ¿cómo puedes estar así? Bien, pero nadie conoce mi corazón, solo Dios conoce cómo yo estoy por dentro. Pero me he agarrado de él y he aprendido a creer, aún no viendo todo lo que yo quisiera ver. Eso es la fe. La fe es la esperanza de lo que uno no alcanza todavía a ver. Entonces, cuando tú empiezas a vivir por fe, empiezas a ser feliz. Tú crees en algo cuando Dios ya tiene todo listo para ti. Todavía no lo has visto, es lo que tu corazón anhela. Pero si tú tienes fe, lo vas a cumplir. El Señor te cumple y te regala porque Él es un Dios consentidor, Él es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de gozo. Aprender a vivir con fe es lo que te puede ayudar a vivir aquí, hoy por hoy, en el presente, en este mundo que está tan contaminado. Claramente, justamente, ese camino, eso es lo que tú has logrado y lo que vienes logrando dentro de todo lo que te ha pasado. No voy a excluir, porque este no es un programa de farándula, ni de chisme, ni nada. Simplemente es un programa netamente positivo para ti, para ustedes que nos están viendo en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en todo el Ecuador.
a ti te digo, date tu momento de felicidad. Ten humildad, ten el perdón, ten la fe, que son cosas totalmente gratuitas que Dios nos lo ha dado desde un inicio, pero nosotros no lo usamos. Estamos pensando en cosas negativas, en cosas tóxicas, en la gente que nos rodea, en lo que me dirán. El uno me dijo una cosa, el otro me dijo otra cosa, y de eso viven, y eso no te resulta. Por eso se enferman, por eso tienen problemas económicos, por eso tienen problemas de toda índole, se presenta, porque el semáforo está en rojo, te molesta, porque el otro, entonces vives tóxicamente, tu adrenalina se convierte netamente en negatividad. Es bueno tener esa adrenalina para hacer cosas positivas. Cuando tú escuchas, o yo escucho una música que me llena, estos cuellos se me ponen, es la adrenalina que te sube. Y así mismo cuando tú estás trabajando, yo en este momento que estoy haciendo este programa de corazón, con amor para cada uno de ustedes, se me sube la adrenalina positiva. Y por eso hago esta pregunta a Marcela, porque es parte de la vida, es parte de tu vida, es parte de tu conocimiento básico. Dentro de nuestros hogares, nuestros padres tienen que desarrollar estas cosas fundamentales que debemos vivir día a día. En este momento de pandemia tenemos que tener esa fe, esa confianza, ese amor, ese perdón, esa humildad de salir adelante. Y otro de los puntos importantes, Marcela, que la gente te escuche y te vea y te conozca cada vez más, el tema de la constancia y perseverancia, ¿para ti qué es? A ver, yo creo que eso es algo con lo que tú tienes que aprender a vivir. Yo soy una mujer de muchas metas y me encantan los retos. Cuando yo entré a este canal, Arturo me puso un reto. Y no me dio tiempo a nada, simplemente me puso un reto y fue de la noche a la mañana. Y tú lo puedes, y yo sé, yo confío en ti, yo sé que tú lo vas a hacer. Y yo decía, pero ha pasado muchos años que no estaba en esto, no importa, tú puedes. Y así fue. ¿Cómo fue? Con constancia, con dedicación. Eso fue parte del crecimiento. Yo creo que la constancia y la dedicación te ayuda a alcanzar el éxito. Si tú eres constante, si tú eres puntual, si tú eres entregado, dedicado a lo que tú quieres, puedes conseguir. Una de las cosas más importantes para mí como ser humano, como persona en la parte laboral, es la constancia, es la puntualidad, es la seriedad, la formalidad. Yo creo que me entrego a mis relaciones de una forma, sí, 100% dedicada a mis hijos, a mis amigos, a mi trabajo. Y si, bueno, algo no va bien, pues prefiero dar un paso para atrás hasta poderme equilibrar y poder volver con mucha más fuerza. Y con lo que yo realmente soy, que es ser constante, ser puntual, no acercar mal a nadie, respetar mucho el tiempo y el espacio de las personas, hay que aprender a respetar. A veces pensamos siempre en nosotros, es que yo quiero, es que yo quiero, no. También tenemos que aprender a convivir con las personas con quienes trabajamos. Y si no estás lista para dar y no eres constante, pues vas a tener que pasar por momentos difíciles, pero la constancia sí es parte de lo que tú tienes que tener. Ser constante, ser perseverante, ser una persona firme, ser una persona segura de lo que tú eres, de lo que tú quieres, te lleva al éxito. Claro que sí, perfecto. Y eso tenemos que hacerlo día a día. La constancia, la perseverancia, la fe, el perdón, la humildad, es parte de la felicidad que tú te mereces, que yo me la merezco, que todos nos merecemos, porque eso es Dios. Dios Todopoderoso es todo eso. Todo lo positivo, no existe cosa negativa. Las cosas negativas existen en tu cerebro, en tu forma de pensamiento, es lo que tú pones día a día. ¿Cómo quieres manejarte en ese día? Porque hay problemas, hay vicisitudes. Y si hay esos problemas y esas vicisitudes, tienes divorcio, tienes separación, y te casaste una vez, te casaste otra vez, 5 veces, es por lo que tú has querido. Nadie te ha obligado. Tú has decidido hacer algo. Y si eres próspero y te casaste una sola vez y estás para toda la vida con esa persona, es porque tú lo has provocado, porque tú lo has creado exclusivamente. Nada más. Ya regresamos a un corte pequeñito porque seguimos más con Marcela. Ya regresamos. No te vayas. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¡Chisme, chisme, chisme! Regresaron. Ay. Volvieron a terminar. Shh, shh, shh. Nadie lo sabrá. Esa soy yo.
Ah, ya, perdón. Oye, pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la farándula. ¡Vámonos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mi VIP, de lunes a viernes a las 7 p.m.! Porque el chisme, Emilio, no nos gusta, pero sí que nos entretiene. Con este es el show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos! Por TV Digital. ¡Oh, yeah! PubliSap. Soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PubliSap imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PubliSap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hemos tocado temas muy pero muy importantes que ustedes tienen que vivirlo cada día, cada instante, cada momento, dentro de su entorno, dentro de su casa, dentro de su trabajo, dentro de sus amigos, inculcarnos en este momento de pandemia que el país y el mundo está tremendamente encerrado, preocupado, con miedo, con estrés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser proactivo, estar positivo, inyectar a estas personas. ¿Cómo te sientes? Ay, hermano, Mario. No, siéntete bien, sé positivo. Nosotros tenemos que ser más fuertes y vencer esta etapa pandemia que por algo sucede. Por algo no ha sucedido, el mundo entero en la vida ha pasado esto. Y por algo es. Y si Dios ha permitido que pase esto, es por algo. Tenemos nosotros que aprender de esto. Tenemos que ser más unidos, tenemos que ser más amorosos, más familiar, tenemos que unirnos a nuestra familia, no lo contrario. Entonces, antes estábamos todo el día en la calle, no teníamos tiempo, ahora tenemos tiempo y tenemos problemas. Entonces, ¿qué quieres? Si hay sol, es mucho sol. Si llueve, porque llueve. Entonces, nada te complace. Si eres gorda, porque soy gorda. Si eres flaca, porque eres flaca. Vive lo que tienes y agradeces a Dios. Ese es el mensaje que tenemos nosotros que tener cada día. Gracias a Dios por este día maravilloso. Gracias por este sol, gracias por esta lluvia. Gracias por mi familia, gracias por mi empresa, gracias por mi trabajo. Gracias por todo, gracias por mis amigos, gracias por mis clientes. Gracias, agradecer, pero de corazón, porque eso tiene que sentirse día a día. Y por eso, Marcelita, te voy a hacer unas preguntas súper chéveres, súper bonita. Quiero que me digas 4 experiencias tuyas en tu vida que te recuerdes felicidad. 4. Que te haya marcado, que cada que te sientes así, turulata, qué sé yo, te recuerde, te desmonte y eso te produzca alegría. A ver, yo creo que la primera que puedo, que vamos por etapas, desde así la es, niñez hasta así es, ahora, así la actualidad. Es. La primera es mi niñez. ¿Ya? Mi niñez fue, es algo ¿de que dónde tú eres? Yo soy ecuatoriana. Yo soy ecuatoriana, pero yo nací en Azogues, por si acaso. Ah, en Azogues. Por cosas de la vida. Mi familia es de Quito, de Guayaquil, pero yo nací en Azogues. Y bueno, conocí Azogues hace casi 4 años recién, por una experiencia que tuve como candidata. Pero mi niñez la viví en Estocolmo, en Suecia. Entonces, es algo que a mí, cada vez que me voy cayendo, recuerdo y digo, no, esto viví, esto pasé. Creo que una de mis mejores etapas de vida, porque la mejor ha sido ser mamá. Pero una de las mejores es cuando tuve mi infancia. Yo vivía allá desde que tenía
tenía 2 años hasta casi los 14 años. Entonces crecí en un mundo diferente, totalmente, claro, otra mentalidad. Y esa soy yo, y yo soy muy espontánea, súper abierta, extrovertida, y muchas veces me ha traído problemas eso porque la gente tergiversa y cree que porque soy así les estoy coqueteando, me quiero ir de suelo. Y nada que ver, es simplemente porque yo soy así, yo aprendí, yo viví así. Y esa es una de las etapas más hermosas de mi niñez, continuando con mi juventud, el ser mamá. Cuando Naomi estuvo en mis brazos. ¿De qué edad fuiste tu 17 años. Iba 17 a años. Era chiquita. Pero allá, acá en Ecuador. Acá en Ecuador, claro, por supuesto. Yo quise ser mamá joven. Es más, yo quería ser mamá a los 15 años, pero no hubo la posibilidad ni la oportunidad porque todavía no estaba el papá de mis hijos. Pero sí, a los 17 años fui mamá y eso fue algo que marcó mi vida junto con Aarón. Cuando Aarón nació ya tenía 20 años. Y eso es la segunda fase de mi vida, que es la que hasta el día de hoy me tiene en pie, porque yo creo que si no estuvieran ellos en mi vida con todas las cosas que han pasado, posiblemente ya hubiera decaído. La tercera parte más linda de mi vida es cuando tuve la oportunidad de ser cantante de Cristian Castro, corista de él. Esa parte, esa adrenalina, esa emoción, ese sueño que siempre quise desde que era una niña chiquita, lo conseguí, lo viví, lo palpé y no siempre lo recuerdo con mucha alegría. Y hoy por hoy yo creo que esta etapa de aprender a ser fuerte para ser mamá para dos hijos que tengo sin tener esa fortaleza, porque yo digo, pese a que no estaba con el papá de mis hijos, tenía ese apoyo en todo sentido de la palabra. Y no está aquí, no están mis suegros, y aprender a hacer esto, a vivir sin ellos y a ser una mamá 100%, ha sido tan duro, pero a la vez me da tanta fortaleza cada vez que me caigo y digo, no, si puedo y lo voy a lograr y lo voy a conseguir y lo he logrado, y eso me motiva a ser como que, a recordar, parece que detrás de un mal momento, como decía Arturo, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios me ha venido preparando, creo que durante toda mi vida, para poder vivir con lo que vivo, y lo tengo con un momento de fortaleza, de felicidad. A pesar de que todo se torne gris, que todo se vea mal, siempre estoy positiva. Y me agarro de esos 4 momentos importantes en mi vida para vivirlos, para recordarlos, para autoalimentarme, retroalimentarme y decirme, a ver, recuerda aquel momento cuando estabas en Suecia y ibas en la bicicleta y te robaban las manzanas de la casa de la señora que erais súper enojada, o mis amigas, o cuando jugábamos, o X, muchas cosas. O cuando fui mamá, la primera vez que iba a cambiar un pañal no sabía cómo hacer, pero me emocionaba. Igual, o sea, son 4 etapas de mi vida que sí, esas son. Claro que sí, y son, es un momento, a mí me pasa, y son como que tú te enlazas y te ayudas a seguir adelante, a fortalecerte, porque esa es parte de la vida. La vida es una enseñanza día a día, nosotros estamos para aprender. Aquí nadie es sabio, el que dice que lo conoce todo carece de humildad, el que dice que ya lo tiene todo carece de humildad, porque cada día que pasa nosotros aprendemos algo, y depende de qué es lo que quieres aprender, algo negativo o positivo, depende en qué línea estés. Y justamente tú tienes la oportunidad que Dios nos ha dado de ser cada día mejor, de ser cada día mejor ser humano, mejor padre, mejor madre, mejor abuelo, mejor tío, mejor hermano, etcétera, etcétera. Depende de ti y solamente de ti. No le eches la culpa a nadie. Si tú fracasaste, porque tú permitiste fracasar. Nadie, absolutamente nadie, te obliga a fracasar o a tener inconvenientes o a tener problemas. Si tú lo tienes, porque tú lo has creado y tú lo has buscado consciente o inconscientemente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y se lo digo a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, toma una decisión positiva. Toma una decisión positiva. ¿Cuál es? Piensa positivamente y piensa lo mejor. Tú te mereces lo mejor. Nosotros no merecemos lo mejor. Lo mejor de lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, exclusivamente. Por eso, tú te mereces lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Nada más. Dios nos quiere ver próspero, alegre, feliz, sano, pero depende de nosotros. Que hagamos lo que siempre quiere, que demos amor, sincero amor. Eso es lo que queremos.
Y por eso quiero hacerte otra pregunta, Marcela, dentro de tu vida, porque este programa es justamente compartiendo con la persona que está a mi lado, la invitada. Es para ti, Dios, ¿qué es para ti, Dios? Bueno, he tenido la dicha de poder vivir con Él durante muchísimos años de mi vida, desde que Naomi llegó, con obediencias y desobediencias, no lo voy a negar. Yo creo que parte de mi crecimiento ha sido aprender a aceptar mis errores y aprender a entender que si yo me quiero desviar por un camino equivocado, voy a encontrar la tristeza, la depresión, el fracaso. Y cuando estoy alineada con Él, tengo todo, soy millonaria. Pese a que muchas veces uno no tiene, como dicen, el dinero es necesario para vivir, pero tengo mi corazón abundantemente lleno de paz, de amor, de sabiduría, de conocimiento, de templanza, de gozo. Es algo que no tiene explicación para mí. Dios es todo, Dios es lo que ha podido marcar en mi vida, el que me ha podido sostener, el que me sostiene hasta el día de hoy como una roca firme, el que me da aliento, el que me da todo. No, no hay una explicación. Dios es amor, Dios es paz, Dios... Con Dios tengo todo. Dios no tiene un solo o alguna sola palabra para definir qué es Dios, qué es Dios para mí. Yo creo que Dios es lo que me puede sostener, y aquellas personas que no tienen la oportunidad de conocerlo, se los voy les puedo invitar a que traten de acercarse a Él, porque con Él van a encontrar todo. Día a día el mundo cada vez está peor, hay cosas muy tristes, pero yo aprendí de un pastor que me dijo hace casi 7 años, Marcela, aprende a vivir en positivo. Todo lo negativo, ponlo en positivo y vas a ver que tu vida va a cambiar, porque Dios solo te quiere ver feliz. Y es verdad, y es así como yo vivo, con mucha alegría, con mucha felicidad. Hay momentos de tristeza porque soy un ser humano, como todo ser humano pecamos, y por momentos también me caigo, no voy a negar, pero es ahí donde yo me sostengo y vuelvo nuevamente. Doblo rodillas, me levanto y digo, Señor, si tú estás conmigo. O muchas veces le digo, ¿sabes qué, Señor? No sé, es tu problema, cómo tú lo vas a resolver, pero yo ya no puedo. Y me entrego a Él. Conversar con Él, orar con Él, es parte del crecimiento. Dios es todo para mí. Así es, tiene que ser para nosotros, Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener, y eso es lo que Él quiere, esa humildad, esa fe, esa constancia, esa perseverancia, ese amor que debemos de tener cada uno de nosotros, primero para nosotros mismos, porque el respeto, el amor, la consideración y todo lo que hemos hablado en este programa, que ya fue tan rápido, pasó media hora tremendamente rápido, ni lo sentimos, es justamente, primero tenemos que vivirlo nosotros, internamente, para poderlo expresar externamente. Si tú no lo vives internamente, vas a hablarlo solamente y no se va a mostrar, no vas a llegar a las personas, no vas a tener ese cambio de vida, vas a seguir igualito, no vas a cambiar en lo absoluto. El cambio es interno, de tu ser interior. El momento que tú sientes ese amor, el momento que tú sientes ese perdón, el momento que tú sientes esa paz, el momento que tú sientes esa humildad, que rebose en ti, eso va a llegar a los demás. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y te invito a trabajar esta semana, este inicio de semana, a ti que nos está viendo en todas partes del mundo, cambia. Es gratis cambiar. Es gratis cambiar. No necesitas dinero, no necesitas absolutamente nada. Solo lo que necesitas es tener una decisión en ti, en tu mente, decidir, voy a cambiar y voy a ser parte de ese Dios divino, Dios que está en todo lado y está dentro de mí. Marcela, ¿qué te pareció el programa? Ya nos toca, ya producción nos está diciendo es hora. Cuéntame un poquito, nada, ¿qué te pareció el programa? Me encanta, encantador, motivador, alentador. Estoy así como que tengo mil cosas dentro de mi corazón. Sube y baja, sube y baja. Muchas emociones. Yo creo que a pesar de que no lo podamos sentir, no lo podamos ver, Dios está aquí, el Espíritu Santo está rondando este lugar. Yo lo puedo sentir, sudo las manos, mi corazón me late, me da ganas de llorar. Son muchas cosas, pero nada, hermoso este programa. Arturo, te felicito. De verdad, yo no quiero, soy sensible. Bueno, gracias a ustedes, la emoción nos embarga. A mí se me ponen, mire, los pelitos así, porque cuando uno da las cosas con amor y con sentimiento, pues nos llega, nos llena muchísimo. Y te agradezco a ti muchísimo por conectarte. Sigue nuestro canal TV Digital, trabajamos para ti. Tenemos programaciones continuas, estamos creciendo gracias a ti. A cada uno de ustedes estamos creciendo.
La gente nos está siguiendo cada vez más y están incorporándose nuevos programas. Vamos a tener un super programa donde va a estar mi nieto Bartequí, se va a llamar este programa, que va a salir próximamente aquí en nuestro canal Teverito, un programa espectacular que va para todos los barcelonistas. Así que te espero la próxima semana y gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños, que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Das tu dinero, haces jurar por Dios a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, yo te lo diré, al equipo que me dio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barça Kids! ¡Woo!